Muy buenas, compañero. Vamos a comenzar la rueda de prensa del técnico del Fuenlabrada, Miguel Hermoso. Por favor, solicitamos su bienvenida. Buenas, mister. ¿Qué valoración hace de este punto que saca de la Rosa de Fuenlabrada? Hola, buenas. Pues, valoración muy, muy positiva. Sabíamos que nos íbamos a encontrar un rival con muchísima energía, exigido también por su situación en la clasificación, por todo lo que lleva detrás, y nos han hecho correr muchísimo. Hemos tenido que trabajar muchísimo en defensa, atacar mucho menos de lo que pretendíamos, porque el rival nos ha obligado a hacer eso, pero creo que en ese sentido hemos hecho un partido muy, muy completo. Solo hasta la segunda parte ellos no han tenido ocasiones de gol, las han tenido, pero creo que el trabajo de nuestros jugadores ha sido tremendo y hay que darle mucho valor a eso. Buenas tardes, Mister Pedro Martín, para Radio Marca Málaga. Quería preguntarte por un hombre que tiene pasado malaguista, Clavería, ha hecho un partidazo, pero también esa manera le condiciona para no jugar en el próximo encuentro. Se pierde mucho el Fuenlabrada con este jugador, ¿no? Bueno, son circunstancias normales de la competición. Pablo es muy importante para nosotros, desempeña una labor de muchísimo desgaste en medio campo y nos da equilibrio. Y bueno, lo entiendo como una situación normal. La semana que viene saldrá otro compañero y estoy seguro también que la posición estará bien cubierta. Bueno, Mister, has hablado de que el Málaga ha obligado, ¿no? El Fuenla a dejar de ser un poco el equipo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué es lo que ha hecho el Málaga para que el Fuenla no haya podido prácticamente disparar sobre la portería de Molina en 90 minutos? Aquí el Málaga hizo la Real Cádiz y el Málaga es un equipo muy compensado en todas sus líneas, que aprieta muchísimo en fase defensiva, que luego tiene muchísimos argumentos con balón. Respetábamos mucho su ataque posicional, pero me parece, con los jugadores que hoy tenía en el campo, especialmente peligroso el contraataque. Eso hace prácticamente que no te puedas exponer con balón, porque lo que te viene de vuelta era súper peligroso. Entendimos, tras el descanso, que no deberíamos de defender ni a Lodichán, ni a Antonín, ni a Renato, ni a todos esos jugadores que tienen con espacio, y es lo que ha hecho que centráramos nuestra labor en fase defensiva. Hay que tener en cuenta que ellos tenían 14 puntos, que está muy exigido y que lógicamente es un equipo que está preparado para otras cosas. No, tenemos que dar valor a eso y sacar de conclusión que es muy positivo empatar aquí en la situación que lo hemos hecho. ¿Preguntas?